Hoy estamos haciendo una visita, una recorrida a una de las empresas industriales que tiene nuestro parque, que es Cloronor. Es una planta que produce insumos potabilizantes para agua. Bueno, estamos haciendo, como decíamos, una recorrida, recordando que hace aproximadamente entre 10 y 12 meses el gobierno de la provincia de Formosa lo asistió financieramente, en donde le dio un crédito muy importante para desarrollar parte de lo que ellos producen. Lo que estamos viendo atrás justamente tiene que ver con esa parte de la inversión que hicieron ellos, además de la parte eléctrica. Y bueno, tratando de ver cómo está, cuáles fueron los avances y principalmente, por supuesto, las condiciones en que se encuentra la empresa para seguir trabajando. El Estado acompaña a diferentes empresas, ¿no? El Estado acompaña a diferentes empresas, principalmente, y pone mucho foco en las empresas del sector industrial, en donde sabemos que son empresas que tienen la posibilidad de generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces ahí es donde aparece el Estado, donde invierte el Estado para que las empresas también inviertan. Y bueno, generar esa simbiosis, ¿no es cierto?, en la parte pública, la parte privada, llevar adelante inversiones en conjunto para tener resultados positivos, desde la generación de puestos de trabajo, pero también en la posibilidad de tener productos propios, como es el caso de Cloronor, que está trabajando en potabilizantes para agua, que no solamente comercializa acá en nuestra provincia, sino que también en provincias del NEA. Si bien, como todos sabemos, no son épocas fáciles para ningún tipo de empresa, pero es una apuesta más del grupo. Creemos y estamos convencidos que existe un cambio a nivel nacional y queremos ser parte y aportar lo que conocemos y lo que mejor sabemos hacer. ¿Cuánto influyó el acompañamiento del Estado con los fondos FONDIP? Mira, eso es algo que aclarar, la verdad que fue de gran ayuda. La participación del FONFIPRO con el tema de los créditos, pudimos adquirir toda la parte eléctrica, que si bien por ahí sería interesante que lo vean, estos son empresas termoeléctricas o se diría de gran consumo. Y bueno, el crédito del FONFIPRO apoyó y nos sirvió para la compra y adquisición de esos materiales.